Iniciamos con el presidente de la Asociación de Profesores, quien afirmó que el programa República Digital es un bulto, ya que no dejan en las escuelas los equipos tecnológicos que muestran a la prensa. Además, acusó al ministro de Educación de encabezar un plan para destruir la ADP. Como nos cuenta Shaira Castillo, Hidalgo habló durante la protesta que realizaron este viernes frente al MINERD. Un bulto del gobierno es el programa República Digital, afirmó el presidente de la ADP. Están haciendo un bulto. Van a las escuelas con computadoras, con plasma, supuestamente a equiparlo, graban una entrega, pero esa computadora y ese plasma se lo llevan inmediatamente. Nosotros los invitamos a ustedes como medio de comunicación a que visiten los lugares donde se ha puesto en marcha el programa República Digital, de manera espontánea, que ustedes vayan. Además, Hidalgo acusó al ministro Andrés Navarro de encabezar un plan para destruir el gremio. Quitarle conquista, como es el caso de las jubilaciones y pensiones, destruir el INABIMA, y ya hay una medida administrativa que afecta a la cooperativa. Cómo se encontraba el hospital, el seguro para maestro, el SEMMA, y en los niveles que está, el proceso de auditoría de la nómina que buscaba que ninguna persona que no fuera maestro estuviera en esa nómina. Podemos decir que la gestión del ministro Andrés Navarro ha venido a fortalecer la carrera docente. Por estas y otras demandas se concentraron los maestros frente al Ministerio de Educación. Y simplemente para los jubilados, no han dejado fuera de todos, de seguro, de los aumentos salariales. Entre otras cosas, el pago inmediato al incentivo de los maestros que fueron evaluados en el mes de noviembre, que no han recibido su incentivo. Eduardo Hidalgo aclaró esta protesta nada tiene que ver con el rechazo a la ordenanza 2417. También aseguró no afectan la docencia porque el 13 de abril es no laborable, ya que conmemoran el aniversario de la fundación de la ADP. Shaira Castillo, CDN.